instalaciones del Paseo Méndez, a la altura de la Avenida del Estudiante, en la calle Gutiérrez de Lara. El lugar en donde se registra este percance vehicular, un choque por alcance, una unidad del servicio de transporte público impacta la parte posterior de un vehículo marca Dodge tipo Stratus. En este accidente se reportan solamente daños materiales, no hay personas lesionadas. Este tipo de percances se origina precisamente debido a que no se guarda una distancia adecuada con el vehículo que nos antecede. Asimismo, también el exceso de velocidad, un factor determinante de este tipo de accidentes, el cual, bueno, afortunadamente en el caso que nos ocupa, trae como consecuencia solamente daños materiales, no hay personas lesionadas. En este accidente se registra a la altura de la calle Gutiérrez de Lara y Avenida del Estudiante, en las inmediaciones del Paseo Méndez. Pues dialogando los conductores de ambos vehículos, tratando de llegar a algún arreglo. En el lugar se encuentra una patrulla de tránsito local, ya un elemento pues tomando conocimiento de este percance, a la espera de la llegada del perito en turno para deslindar responsabilidades en este accidente que trae como consecuencia solamente daños materiales. Al parecer ya han logrado llegar a algún acuerdo, van a mover los vehículos del lugar. Y se origina en este lugar un congestionamiento vehicular. La recomendación a nuestros amigos automovilistas, a quienes transitan por esta parte de la ciudad, es la calle Gutiérrez de Lara y la Avenida del Estudiante, para que maneje con precaución toda vez de que estas dos unidades se encuentran obstruyendo un carril de circulación. Es justo en las inmediaciones del Paseo Méndez en donde se registra este percance vehicular, el cual afortunadamente deja como saldo solamente daños materiales, no hay personas lesionadas. Les recomendamos suscribirse a nuestras transmisiones completamente en vivo del diario de Ciudad Victoria. No se olvide compartir estas imágenes y regalarnos un like. Hasta la próxima.